Hello. Hello, guys. Good evening. Good evening. Buenas noches. How are you today, Sandrita, Ingrid, Clelia? That's me. Hello, teacher. Hello. How are you today? Hello. Good. How are you? ¿Cómo están? I'm fine. Okay, very good. I'm fine. Hoy las gemelitas están juntas a tiempo. Gusto de verles, chicas. Bueno, al menos su fotito. Bueno, welcome to the class. We're going to start the class. Vamos a iniciar trabajando en la. ¡Ay, hola, Ingrid! La veo diferente, Ingrid. ¡Ay, qué linda! Me encanta su sonrisa, Ingrid. Me transmite paz. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ingrid? I'm fine. You're fine, very good. Casi no enciende su cámara, ¿verdad, Ingrid? No me recuerdo haberla visto en otra ocasión. O oh, sí, Bien. ¿verdad? Sí, un Sí. ratito quizá. Ok, welcome. Welcome to the class. Ok. I'm going to start a class showing you the platform. Okay. Remember that you have finished the midterm. Yes. Have you finished the midterm? Have you finished that midterm? ¿Ya terminaron el midterm? Yes. Yes, teacher. Okay. Sí, ayer me dijeron que sí, ¿verdad? Entonces, después del midterm sigue lo que es la lección número 4. Pero ayer nos quedamos a la mitad del midterm. Vamos a ver acá. Ok, por acá. Vamos a ver. Vale, vamos a seguir repasando. Vamos a ver. Dice, select the correct word for each sentence. Ah. A what? A nurse, a pilot, a salesperson works in a hospital. What's this? Nurse. Nurse. Repeat. Nurse. 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 Okay, very good. Miren, hoy sí ustedes le quitaron el lugar a las chicas que trabajan juntas. Ninguna vino ahora. Hoy están ustedes en primera fila, chicas. Los felicito. ¿Ok? Y hoy vamos a. Ah, no, ahí vienen llegando ya. Ahí viene Jessica. Vamos, number two. A talks to people at a hotel. Who talks to people at the hotel? A what? Number two. A what? But. Tell me the profession or the job. What's the job? ¿Cuál es el trabajo? Recepción. Recepción. Receptionist. Repeat. Receptionist. Recepción. Receptionist. Receptionist. Okay, number three. A what? Sits all day. Says. Se sienta o pasa sentado todo el día. ¿Quién será? ¿A judge? ¿A musician? ¿A police officer? George. Judge. A judge. What is the meaning of judge? Welcome. Welcome, Jessica. Welcome, Luisana. Good evening. Good evening. How are you? Ay, ahí está conectándose. Jessica. Welcome, Jessica. ¿Cómo está? No sé si me escucha. Jessica, hello. No, se está conectando. Hello, Jessica. Welcome. Hola. Hola, Jessica. Thank you. Welcome. Bienvenida. Thank you. You're welcome. What is a judge?
Las chicas que acaban de entrar. What is judge? What is the meaning of judge? ¿No? Juez. Juez, correct. Entonces repitamos. A judge sits all day. A judge sits all day. Judge. Judge. Ajá. A judge. Un juez pasa sentado todo el día. Ahí está. Estamos completando siempre lo que es la plataforma, el midterm. Estamos haciendo un repaso, ¿ok? Para que no quede ninguna duda de esto. Vamos a la siguiente parte, que sería Select questions to complete the conversation. Ok, ustedes seleccionan las preguntas para completar la conversación. ¿Cuál es la número uno? Ayúdenme. I work at a restaurant. Is where do you work? Ajá, very good. Where do you work? Gracias, Jessica. Where do you work? I work at a restaurant. Okay, I work at a restaurant. Number two. Number two. What is the number two? Can you read the number two? What does he do? Okay. What does he do? He's a firefighter. Repeat. He's a firefighter. He's a firefighter. 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 Very good. A firefighter. ¿Todos tienen idea qué es un firefighter? Yes. ¿Sí? Ok, firefighters son los bomberos. Ok, es un bombero. ¿Bombero? Ajá, es un bombero. They hate their job. ¿Qué dice en la oración? They hate their job. Ellos odian su trabajo. Ellos odian. ¿Quiénes creen ustedes que odian su trabajo de ellos? How do they like their jobs? No sale quiénes, solo dice how do they like their jobs? Where do you work? What does he do? Ellos están haciendo una pregunta y esta es la respuesta. ¿Cuál sería? Number one, how do they like their job? Mm-hmm. Very good. How do they like their jobs? Mm-hmm. ¿Se acuerdan que estuvimos repasando esta pregunta bastante, sí? How do they like what? Diferentes cosas, pero la pregunta es how do you like? How do you like? How do you like? Vamos a ver. Ajá. Correct. Mm-hmm. Todas buenas, otra vez. Vaya, seguimos. La última parte. Ok, aquí estamos. Complete the conversations. Vaya, ayúdenme ustedes, las chicas que tienen cámara apagada. ¿No? Ok, Jessica. Ok. A singer. Has a exciting job. Number. Mm-hmm. For me, and number two. No sé. Okay. Muy bien. A singer has the number two. Dice a e. Recuerden que no puede ir junto. Yeah. Number two. An exciting job. An exciting job. Everybody repeat. A singer has an exciting job. A singer has an exciting job. Job. Very good. Entonces sería an exciting. ¿Por qué no puede ser have? Porque aquí dice a singer. Está hablando de un cantante.
Y el have no va cuando son terceras personas. Los que van es has. Okay. Okay. Siguiente. ¿Quién quiere leer la letter B? I disagree. I disagree. I disagree. I think Singer's job. Repita. I disagree. I think Singer's job. I disagree. I think a Singer's job. Singer's job. ¿Cuál de las dos sería? ¿La de arriba o la de abajo? It's boring. It's boring. It's not boring. Hey, it's not boring. Ya vino un chico. It's not boring. Oh, it's boring or it's not boring? It's not boring. It's not boring. I disagree. I think a singer's job is not boring. No es aburrido. Ayer hablamos de esta palabra, ¿verdad? No es palabra, es un adjective. Y dijimos que significa aburrido, ¿ok? Aburrido. ¿Se recuerdan? A flight attendant. What's the meaning of flight attendant? Sobrecargo o aeromoza. Very good. Sobrecargo o aeromoza. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, leamos. A flight attendant. Job. ¿Qué pasa? Has a stressful. Has a stressful. Repeat. Has a stressful. Se lee como que fuera de un solo. Has a stressful. Stressful job. Do you think so? ¿Ustedes creen eso? ¿Que ser una aeromoza es estresante? Yes. Okay. Yeah. Estoy de acuerdo. I agree. Cuando usted quiera decir. I agree. This is stressful. I agree. Estoy de acuerdo. I agree. Okay. It's what? It's stressful. Is it stressful or it's not stressful? Tiene que ser siempre positivo porque de ahí allá estaban diciendo que el trabajo era estresante y le dijo estoy de acuerdo, no puede decir lo opuesto, ¿verdad? Entonces tiene que ser siempre positivo. It's stressful. Lean la siguiente. Cashier. It's a cashier job. Job. A cashier's job. It's not easy. It's not easy. Okay. I disagree. A cashier what? A cashier. Hey, ya vinieron todos. Welcome. A cashier. Bienvenidos. A cashier has. I think it's bad. It's incorrect, the letter A. Oh, I disagree. A cashier has a difficult, have a difficult, has an difficult, or have an difficult. Which one is right? ¿Cuál creen ustedes? Es que para responder. You have to change the letter A. Tengo que cambiar. I disagree. ¿Es que para responder? A cashier. Un cajero. It's easy. Es difícil. Entonces. Pero ahí está diciendo que un cajero tiene un trabajo difícil. Eso está diciendo. Y está bueno, entonces, ¿sí? El número A tiene que ser is easy. Ah, están hablando de la de arriba. A cashier's job.
Es que it's me conversation. Dicen... Ah, ok, ok. It's easy. Ah, que Cher's job is easy. ¿Ustedes creen que es easy tener un, ser un, caja, un cajero, una cajera? No. Yo no creo que sea yes. fácil. Ay, sí, dice Jessica. Ya he trabajado de casa. Es difícil. Too difficult. Demasiado difícil, diría yo. ¿Verdad? Y bueno, yeah. aparte de eso, que son tan lentas las del Super Selecto. No son ninguna de ustedes cajera, ¿verdad? No. Horrible. Yo creí que solo yo había observado eso, pero así como Super que, Selecto. Ay, ay, no. Yo me tomo el tiempo que yo quiera. Ay. Y creo estoy... que es parte de sus políticas, porque por más que uno se queje, no cambian eso. Eso, ya vino mi sindicalista preferida. La playtista. Miren, la clase estaba vacía sin usted. Estaba, hacía falta esa risa. La que no hace reír. Llegué tarde. No, pero sí. Sí, pero aquí nos tenía, mire, ya nos íbamos a dormir porque no había venido usted. Ay, no, ¿qué va a creer? Se va a tocar reta. No, es cierto, ¿verdad, Jessica? Aquí, ¿qué? Que mire, yo, ¿quién quiere participar? Cric, 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 nadie contesta. Si no están ustedes, nadie quiere participar. Entonces la clase es así como que estoy aquí esperando. ¿Verdad, chicas? Las chicas que se fueron ya para atrás, ya no me aparecen aquí porque ya se, ya dijeron, ah, ya vino las que contestan, apaguemos la cámara. No, tienen que participar todas. La voy a apagar yo, dice. Vaya, entonces, I disagree. A cashier has a difficult job. Repeat. I disagree. I disagree. Mire, la parte positiva es I agree. Aquí está, I agree. Y la forma negativa de decir estoy en desacuerdo es I disagree. I disagree. I disagree. Mm-hmm. A cashier's job, a cashier has a difficult job. Entonces sí, quedamos de acuerdo en que las cajeras tienen un trabajo difícil. Sí, va, pues hay que tenerles consideración. Hay una mala. Hay una mala. Ay, eso, chica. Sí me gusta que participen para pelear. Ajá. ¿Cuál era? Es boring. Ay, la de los cantantes. Sí, es aburrido. Sí, no es aburrido ser cantante. Yo quiero ser cantante. En las horas nocturnas podemos ir a probarlo. Ya ha ido, ¿verdad, Rosita? Al salir de clase. No, la Estrada, la Jessiquita ha ido. Yo no. Ah, vaya. Ella me cuenta. Ah, vaya. Bien guardaditos se tienen los secretos ustedes, vea que lo sacan aquí en la clase. Lo peor que la clase de inglés lo sacamos. Y lo peor que allá va a salir en YouTube. Todos viendo en YouTube este video. No, para... no hay edición, ustedes no vamos a editar nada. Vaya, aquí termino. ¿Quedó clara esta parte, chicos? ¿Sí? No, miren, el alma de la fiesta es Álvaro y Rosy, así que ellos dos el último día de clase los vamos a poner a bailar. Cuando aparecen ellos dos, empieza el relajo en esta clase. Yo no, bailar. No, pero Álvaro no hace relajo, Álvaro participa y eso es bueno. Por eso es que yo relajo, dice Rosita. Rosita Basmar, hasta ahorita me estoy percatando de su apellido, Rosita. Basmar, así es su apellido, o se lo ha inventado. No, es Vázquez Martínez. Ah, uh-huh. Está bonita esa abreviación, me imaginé y que usa... algo... Está bien, ya me voy a hacer una abreviación yo para que se oiga bonito. ¿Cómo sería la suya? La mía sería... Quiero ver cómo sería. Goga, qué feo se oye. Ah, pues no diga. Ajá. Go, no, gogo, gogo sería.
Ah, no, es Chivo. Gómez Go. González, Gogo. Chivo. Sí, está bien. Está Chivo. Ah, está Chivo, ¿le parece? Sí. Va. A petición de ella, hoy solo me voy a poner Gogo en todos lados. Como la chica Yeye. Mira, vamos a ver este video. Hi everyone. In this class you learn vocabulary. Yo sé que este es el teacher que más Let's le gusta get started by listening and practicing la carita vocabulary aquí. On this. Vale, vamos a ver. Miren, aquí está la pirámide de comida. Yo creo que este video ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Pero la pirámide de comida, bueno, en español ustedes ya la habrán visto muchas veces. Bueno, los que están llevando una dieta, me imagino más. Acá arriba se encuentran los fat, oil, sugar. Repeat. Fat. Se los pone así, redonditos. Fat. Fat. Oil. Oil. And sugar. Sugar. And sugar. No lleva pronunciación de R. Es sugar. 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 Ok, entonces, fat, sugar. Oil, and sugar. Oil, aceite, and sugar. Food pyramid. Fat, food oil, good sugar. For good health, yes. For good health, para una for good salud, health, eat a good. Lot of grains. Eat a lot of grains. Eat a lot of grains. ¿Qué son los grains? Cereales, muy los bien, granos. Los granos. Perdón. Ay, vegetables. Vegetales. Vegetables. And fruits. Fruit. And fruit. Y frutas. Pero miren, chicos, yo creo que solo Rosy y Jessica están en la clase, solo ellas participan. No, Luciana repiten. Ya regresó, ya la vi. Ay, regresó, andaba por el, sí. Por el cine. ¿Quién más? Hoy no vino, ¿cómo se llama la otra chica? Filmita. La jefa. Filmita. La jefa Vilmita. Uh-huh. No la veo. Y Jonathan, no está Jonathan. Ahí está Jonathan. Las gemelas, ahí está una y la otra. Solo una gemela está. Ah, no, ya la vi. Sandra Pascasio y Clelia Pascasio. Vale, están puntuales, solo que no los estoy escuchando. Vaya, dice, for good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Repeat. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Fruit. Mm-hmm. Por ahí Álvaro se está. And fruit. Está desmayando Álvaro. Vaya, y luego dice, eat some dairy. Eat some dairy. Con energía, Alvarito. Y ahí los demás, pero por lo menos está participando. Y los demás, ni con energía, eat ni sin energía. Dairy. Eat some dairy, meat, and other protein. ¿Qué son eat dairies, chicos? Dairy. Aquí están meat. Los dairies, miren. Eat some dairy. ¿Qué serían los dairies? Meat. And other protein. Los lácteos. Los lácteos. Muy bien. Acá está. Dairy. Por acá lácteos. Vamos ahorita. Los dairies. Bueno, pero ¿y en los fat, oil, sugar? ¿Qué encontraron? Hay cream. Cremita. Mantequilla. Like? Candy, butter, potato chips, and oil. Ahí están. ¿Los logran ver? Sí, un poquito. Más o menos. Más o menos. Vale, entonces voy a irlos escribiendo por aquí a un lado. Entonces, en la primera categoría está cream, está butter, está candy y está, está oil también, potato, chips. Ok,
como papá. Esta de arriba es la que más le gusta a los chicos, ¿verdad? A los niños. Ok, siguiente. Lo voy a cambiar de color. Siguiente. ¿Qué encontramos en los dairies? Los productos dairies. ¿Qué dijo por ahí? ¿Quién fue? Lácteos. Luisana dijo que eran lácteos. Muy bien. ¿Qué entonces es? Leche, milk, milk, cheese. Ay, ya habló el que anda bien romántico desde ayer. Milk, cheese, ¿qué más? El yogur tiene ya la misma pronunciación. Ya no voy a participar, dice. Fíjese que se dice yogurt. En español decimos yogur, pero tendríamos que decir yogurt, porque se escribe igual a como se pronuncia. Yogurt. 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 Y tenemos, ¿cuál otro? Solo esos. Vale, entonces esos son los dairies. Todos repitan, dairies. Dairies. Vaya, vamos al siguiente. Esto lo voy a poner orange. ¿Cuáles son los siguientes que encontramos por acá? Meat and other proteins. Ah, pues queremos hacer masa muscular. ¿Quiénes van al gym acá? Fish. ¿No van al gym? Sí. Ya sabía que Jonathan se iba a apuntar. Ya sabía. ¿Con quién va Jonathan? Alone. Por eso anda triste, porque fue alone. Forever alone, dice. No, ¿verdad, Jonathan? Con Álvaro fueron, son amigos, no, ¿verdad? Where do you work, Jonathan? I work in Textil Exótico. Jasmine es mi compañera. Ah, Jasmine. ¿Cuál es Jasmine? Busquemos a Jasmine. Jasmine, Jasmine. Yes. Ya le vamos a preguntar cómo se porta. Hola. Hola, Jasmine. Ya ni me acordaba cómo se llamaba usted, porque como me tiene con cámara apagada. O no nos quiere hablar. Ahí está. Ya la mencionaron por acá, mire, para que aparezca. Yeah, Jasmine. Veo este Jonathan. Ok, o sea que esta empresa solo van cipotillos. No, ¿verdad? No, Jonathan how old are you? 30 años. Ah, ya tiene más. Ok, no parece. Yes. Se ve joven, Jonathan. Por eso lo molesto. Thank you. Entonces con Jasmine dice que fue al gym. No. 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 No, al gym, ya. Empresa. Ok. Yeah. Vaya. Jasmine, ayúdame. Fish, beans, ¿qué más hay por acá? Nuts. ¿Qué más? Chicken. Chicken. Ajá, ¿qué más? Nuts. Egg. Eggs. Eggs. Beef. Nuts. Chicken, beef, eggs. ¿Cuál es su favorito, yeah, Jasmine? De todas estas cosas. Chicken. Ah, ok. The chicken. The chicken. Es lo mejor para usted, el chicken. Yes. Ya me imagino agarrando esa piernita. Jasmine, con todo. Y para los demás, ¿cuál es your favorite de estos, de los proteins? Beef. Fish, dijeron por ahí. ¿Qué más? Fish. Yes, fish. Fish, pero depende cómo lo preparen, ¿verdad? Porque hay gente que lo prepara bien feo. Yo he ido a comer fish en unos lugares en la playa, que es bien feo, lo preparan. ¿No les ha pasado? Que va uno con la gran gana de comerse el fish.
Y la primera mordida está algo rarito, ¿verdad? Así como que ya estaba bien viejito. No es como los que preparamos un tacito a la mamá, ¿verdad? Crujiente. Ya le voy a dar hambre. Bye. Entonces, fíjense que a mí me gusta bastante beef. I prefer beef. Quizás por esas malas experiencias del fish. Pero sí me gusta el fish. Vaya, seguimos. Fruits. Vamos a ver. ¿Comen frutas, chicos, ustedes? Yes. 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 Hoy los voy a mandar con hambre. Yes. Para la cama. Bananas. 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 En pijamas. Apples. Apples. Oranges. Oranges. Strawberries. Strawberries. Mangoes. Mango. What's your favorite? Strawberries. Strawberries. Ah, ok. Miren qué diferentes gustos, porque yo, donde son las bananas y las strawberries, no es que no me gusten, pero no las como tanto. I prefer mangoes. ¿Quién dijo por ahí mangoes? Jessica, ¿verdad? Yo. Bien rico los manguitos. ¿Qué? ¿Qué dijeron? De mango maduro. Ah, esa es otra buena pregunta. What type of mangoes? ¿Maduros o verdes? Maduros. Es que lo que pasa que estamos hablando de pasado de maduración, pero no encuentro ahorita la palabra en inglés, cómo decírselo. Se la voy a decir luego, ¿ok? Pero no he oído, okay. Yo creo que es que maduro, es que fíjese que esa palabra la hemos inventado en salvadoreño, porque maduro se dice para las personas, ¿verdad? Madurez, tiene que ver con mature se dice. Para las personas que son maduras se dicen mature, se escribe mature. Pero para mango no le voy a decir a un mango un adjetivo de persona. Sugar daddy. Sugar daddy. Ya ven que ya sale otra cosa, Rosy. Ay, no. Vaya, ok. Quizá ya conoce un sugar daddy, Rosy. No, are you married, Rosy? Es casada, ¿ven? No, no hablé muy fuerte. Estoy casada. Ya no, ya no. Ya le vamos a decir al esposito que está contándonos de un sugar daddy. No. Hola, baby. Mire, su mamá es bien tremenda, baby. Vaya, seguimos. Carrots. Aquí son, estos son los vegetables. Carrots. Lettuce. Repitamos. Carrots. Carrots. Lettuce. Broccoli. Broccoli lleva double C. Y lettuce se escribe con double T. Tomatoes and potatoes. Y de esos, what is your favorite? Esta listita que sacamos. Carrots. Ah, carrots. ¿Quién dijo? Álvaro le gustan carrots. Okay. Ya me lo imagino comiéndola. O la parte con limón. Yes. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más quiero opinar? Broccoli. Ah, a Ingrid le usan broccoli. A mí es poquito que me gusta. Sí me gustan todas las cosas que ve ahí, pero son pocas las que como bastante. Yo quizás me quedo con la potato y los tomatoes. Eso sí, casi todos los días me falta. Cuando tenemos una favorita todos los días queremos, ¿verdad, chicos? ¿No les pasa eso?
Ya nos está dando hambre. Yo creo que algunos se fueron a abrir la refri, quizás porque desaparecieron. Ok. ¿A quién le gusta la lettuce? Sí, es bien rica también la lettuce. En la salad. Vaya. Ok. Y esos eran vegetables. Repeat. Vegetables. ¿Quién es Alba? Teacher. Alba. Hola, Alba. What? Teacher, what is the vegetables next to carrots? Next to carrots. Lettuce. That's the lettuce. Yeah. That's the lettuce. ¿Quién es Alba? No, no me recuerdo de Alba. Es lechuga. Es nuestra compañera. Rubia, pelito corto. De lentes. A mí me puedes dar un... Miren, ¿saben quién no ha venido ya a dos clases? Es Ana, Anita. Ah, hola Alba, es que casi no entra Alba. ¿Usted una vez al año viene por aquí? Como que son las picuchitas. Cansada, ¿qué tal, Albita? Sí. Cansada, cansada. Sí, me imagino, pero está bien, sí. Tome mucha agüita para hidratarse. Okay. Okay. Nice to see you. Gusto de verla. Okay. Entonces es lettuce. Esa es lettuce. ¿A usted le gusta lettuce? Lechuga, lechuga. La lechuga. Lechuga. ¿Cómo se comen ustedes la lettuce? Lettuce. With lemon. Será? With lemon. Bien rica es, ¿verdad? Pero hay que lavarla bien. Porque sí que solo imaginémonos. With vinagre. Oh, with vinegar. Ah, no la he probado así. O quizás sí, pero no me recuerdo. Vaya. Y luego los grains. Caesar salad. Ah, en la Caesar salad. Ahí es donde la ponen con vinegar, ¿cierto? Grains. Y de los grains, los granos, ¿qué podemos decir por acá? ¿Cuáles son? ¿Los logran ver? Rice. Rice. Very good. Ay, no se ve el moradito. Quería usar, pero no se mira. Uy, están viendo la novela de terror. Quiero ver cuál les pongo. Este, vamos a ver. No, no lo van a ver. Con rojo. Miran acá. ¿Sí? Rice. Yes. Ok. Ay, perdón. Rice. Bread. Cereal, crackers, noodles, crackers. What is your favorite here? Pasta. Pasta. Delicious. ¿Quién puede hacer una buena pasta de lo que estamos haciendo? Lasaña. Qué rico, lasañita. Invítenos, Luisana. Spaghetti with chicken. ¿Quién más? ¿Quién está hablando? Albita. Spaghetti with chicken. Ricos también. Ay, ya me está dando hambre. Ya había comido, pero ya me dio hambre. Vaya, ok. Ay, se desaparecieron. Pero acá decían noodles con doble O. Noodles. Repeat. Rice. Este es el rice. ¿Cuál prefieren? ¿El rice que es de los chinitos o el rice salvadoreño que lleva de todo color? Ninguno. ¡Ah! ¡Qué bárbara! Me acaba de dar en el corazón. ¿Por qué? Casi no. Rice. ¿Qué dijeron por ahí? No, el rice es delicioso. ¿No les gusta el rice? Yes. Yes, dijo yo. Pero yes. ¿Cuál prefieren? Salvadorian. Of course. Depende de cuál sea el plato fuerte. ¿Cómo? Depende de cuál sea el plato fuerte. Ah. Yo así cocino, mantengo de los dos y depende de qué va a ser de comida, así acompaño el arrocito. Hay días que lo quiero blanco.
del qué blanco, lindo. Hay días que precocido, hay días que con vegetales. Ay, mire. Nada. No, si es que mire, de verdad que usted tiene que hacer una pachanga para todo el grupo. Sí, sí, dice tan linda. Ahí vamos a llevar a Jessica, ella es la que va a decorar, ¿verdad, Jessica? Ella va a poner los globos. No, ella es la bartender, ella es la bartender. Albita mire, puede decorar. Mire, Jessica, yo veo que siempre le saca cosas así como de la noche. Ay, es fiestera, es fiestera. No se ve fiestera. Yo sí. Y yo la veo bien tranquila, Jessiquita. La veo más fiestera usted. Por las apariencias y por nada. Para nada. Mire, y ahí Alba le va a ir a llegar a ayudar a cocinar, porque ya vi que Alba puede también. Albita fabrica vinos. Alba tiene una empresa de vinos, así wow. Es que. ¿Son compañeras también? Sí, sí, también. Ah, ok, ok. Vaya, entonces con Albita vamos a brindar ahí, ¿verdad? La champán. Ok, la champán. Ok, miren. Mientras estamos aquí en la chambreadera, los demás tienen que aprovechar a copiar, porque para eso los dejo ahí un ratito, en su cuadernito, o la pronunciación. Ah, esta dijo que se dice letus, no se dice letus, se dice letus. Entonces usted pone por ahí letus, así como lo oye, escríbalo. Para que, pero aparte, ¿verdad? Para que usted vaya practicando las pronunciaciones. Para eso sirven estas pautas de dejar las cosas allí puestas. ¿Puedo borrarlo? ¿Puedo borrar? Sí, teacher, yes, dicen los niños. Yes, teacher. Vaya, yo ya lo borré. Para pasarnos a la siguiente parte del video. Vaya, ok. Vamos a ver qué dice el teacher favorito de Rosy. Pyramid. Pyramid. A repetir, good health, eat a lot of grains, vegetables. Ah, pero una pausa. ¿Cuál tipo de comida cree usted que es más saludable para nosotros? Porque dice, for good health, para buena salud, eat a lot of what? ¿Mucho qué? Vegetables. Proteins. Y bien poquito, ¿qué? Ajá, dice que comamos muchos vegetables, muchos grains, fruits. ¿Pero qué tenemos que comer poquito? The fat, oil, and sugar. The fat, oil, and sugar. Ok. Pero eso es lo mejor, eso es lo más rico. ¿Verdad? Pero es que así nos hemos acostumbrado los salvadoreños, pero en otros países preparan la comida sin esas cosas y les queda deliciosa. Pero es que es de saber preparar sin eso, ¿verdad? Pero nosotros ya nos acostumbramos a ese sabor, es por eso. Vaya, ok. Los salvadoreños somos bien poco ¿qué? Poco vegetarianos, poco fitness, poco dietéticos. Sí. Imagínense que comemos yuca frita, papas fritas, pupusas, de todo, pasteles, empanadas. Así nos han acostumbrado las señoras de las calles. Vaya. Acá está un tema gramatical. Déjenme ver. Necesito borrar eso. Ay. Ahí está. Bye. Voy a poner en grande. Hi, everyone. The first thing that I... Bye. Fíjense que estos se llaman quantifiers. Repeat. Quantifiers. 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 Some and any. Some and any. Some and any. Ok. Some es algunos y any es algunos. Pero el any también se puede utilizar en preguntas. Ok. El any se utiliza en preguntas y en negativas, respuestas negativas. El some se utiliza en preguntas y en respuestas positivas. Por ejemplo, do we need any eggs?
Yes, let's get some. No, we don't need any. Como les repito, el any se utiliza en preguntas y en respuestas negativas, ¿verdad? No, we don't need any. No necesitamos ningún. Yes, let's get some. Algunos, ¿verdad? ¿Qué estaba preguntando? ¿Necesitamos unos huevos? Sí. Traigamos algunos. No, no necesitamos ninguno. Dice la respuesta número 2. Ahora, dice acá. Do we need any bread? Ahora pregunta que si necesitamos ¿qué? Eggs, huevos y bread. Pan. Pan. Do we need any bread? Repitamos. Do we need any bread? Do we need any bread? Yes. Let's get some. Let's get some. We don't need any. We don't need any. No, we don't need any. Okay. Count nouns, non-count nouns. ¿Qué significa count y non-count? Los nombres que se pueden contar, las cosas que se pueden contar y de las que no se pueden contar. ¿Qué es lo que se puede contar, digamos, de la pirámide que estuvimos viendo? ¿Qué cosas pueden contar? Podemos contar los eggs, las apples, las carrots, ¿verdad? ¿Y qué cosas no se pueden contar? Por ejemplo, milk, la milk, la leche no la podemos contar, la sugar tampoco, el rice tampoco, el arroz, pero sí podemos contar las bolsas de arroz, los botes de leche, los vasos de leche, eso sí, pero para poderlo contar, usted necesita decir glass of milk. I want some glasses of milk. I want a bottle of water. Pero no puede decir, I want. Cuando usted no está, no puede contarlo, yo creo que está, estoy enredando. Lo voy a ir anotando acá mejor. Vale, veamos acá. I'm eating an egg. Usted dijo acá an, uno, porque se puede contar. Cuando no se pueden contar, usted utiliza some. ¿Ok? El pan. No se puede contar. Nosotros en El Salvador sí decimos deme un pan, deme dos panes. Pero el pan en sí, en general, no se cuenta, no se puede contar. ¿Verdad? Vaya, entonces, otra cosa que no se puede contar, la utilizamos con some. I want some lettuce. Quiero algo de lechuga. I want some milk. Quiero algo de leche. ¿Qué más? Vaya, y acá, an, para decir un o una, ¿verdad? Un huevo, una manzana, un carrot, etc. An, es más específico. In general, usted dice, eggs are good for you, bread is good for you, ¿ok? In general, cuando habla de algo en general. Los non-countable nouns y los countable nouns. Vaya, le voy a hacer preguntas. ¿Qué significa countable nouns? Lo que se puede contar. Countable nouns es lo que se puede contar. Por ejemplo. Eggs. Fish. One. Apples. Banana. Bananas. Apples. Apple. Y non-countable nouns. Fish. Non-count. Los que no se pueden contar. Water, lemonade, water, milk, sugar, rice, beans, etcétera. Eso no se puede contar, ¿ok? Vale. Teacher, para que practiquemos, sí. Tengo una pregunta. ¿Ok? Ahí a donde dice general. Eggs are good for you. Porque tiene ar. Porque está hablando de los huevos. No está hablando de un huevo.
¿verdad? No, no está diciendo egg is good for you. Eggs are. Porque los huevos. Ajá, los huevos son buenos para ti. El pan es bueno para ti. Bread. ¿Ok? En general. Está hablando en general de dos cosas. Vaya. Usted va a escribir dos oraciones en su cuaderno para que podamos practicar. ¿Ok? Una pregunta y una respuesta. Usando son, una pregunta y una respuesta, usando any. Vamos, practiquemos. Una y una. Bravo. No necesariamente tienen que usar do we need. Usted puede usar do you have. Tienes. Aquí está diciendo necesitamos algunos huevos. Pero usted puede decir tienes algunos huevos o quieres algunos huevos o llevas algunos huevos. Usted puede cambiar el verbo. Pero siempre utilice some or any. ¿Sí comprendieron eso? Aquí están utilizando el verbo need, que es necesitar. Pero usted puede cambiar el need por otro verbo. ¿Listos? Los que ya estén listos, me avisan. Para que podamos ir revisando. Eggs, a sandwich, sandwiches, non-count nouns, bread, lemonade, lemonade, specific, I'm eating an egg, let's get some bread, general, eggs are good for you, bread is good for you. The next important thing to understand. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity.
I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? Tenemos un nuevo alumno, Walter. Hola. Hola, Walter. ¿Quién es Walter? Se fue. ¿Quién es Walter? ¿Vieron que entró uno que se llama Walter? Un espía. Y se fue. Yo creo que anda equivocado de grupo. ¿Cómo? Teníamos un compañero que se llamaba Walter en el módulo anterior. Ah, ok. Ok, es probable que vaya a iniciar entonces acá. Ya van a ver tres chicos. Pero cuando dije hola Walter, ¡pum!, se desapareció. Luisana, have you finished? No, teacher. No entiendo, la verdad. ¿Qué no entiende? Fíjese que he hecho una oración, pero no sé si está correcta. Vale, dígamela y vamos a revisar. Yo puse, I want any bread. Vale, como le repito, any se utiliza cuando usted va a hablar en negativo, en pregunta o en respuesta. Uh-huh. Entonces okay. Tuve que haber puesto some. Porque some es algún. Algún. Entonces, en la respuesta yo puse, no, I don't want any bread. Ahí sí está bien, porque dijo ninguno. O sea, cuando haga una pregunta, no puedo poner any. ¿Cómo no? Sí puede, pero siempre que se va a referir en negativo. O quiere decir algunos. Pero en este caso, como iba a responder en negativo, tenía que haber usado el some. Yeah. Repítamela usando el some. La misma oración. Sí. Pero usando el some. Sí. I want some bread. Porque está positivo. Sí. I want some bread. Y si yo la quisiera hacer negativa en este caso, para poder usar el any. No. El any la tiene que usar porque ahí no hizo pregunta. Usted estaba diciendo quiero. Ah, sí. Pero si, ajá, pero si yo pregunta, quisiera hacer una pregunta. Usted dice, do you want any eggs? Do you want any eggs? Cuando ya la convierte en pregunta, sí puede usar el any. Pero si usted dice, I want, está diciendo yo quiero. Yo quiero. Ajá. Entonces, cuando hago la pregunta, siempre voy a utilizar siempre el auxiliar do. El auxiliar. No siempre el auxiliar do. Puedo usar cualquier otro auxiliar. Ok, gracias. Puedo usar cualquier otro auxiliar. Hay varios auxiliares, ¿verdad? Teacher, yo hice una, pero no sé estoy confundida, pero no sé si está bien. Okay. ¿Ayuda? Sí, claro. Por eso estamos aquí practicando. Mi pregunta dice, does she have any potatoes? Does she have any qué? Se le cortó. Does she have any? ¿Qué dijo? Does she have potatoes? Any potatoes. Uh-huh. Sí, está bien. En mi respuesta puse en afirmativa. Yes, she has some potatoes. She has. Yes, she has some potatoes. Ajá, muy bien. She has. Okay. En negativa, she has not any potatoes. Very good. She has not any. Oh, okay. Vaya, Luisana, si usted se fija ahí, ella usó el otro auxiliar, el has. ¿Verdad? Y solo es de saberlo emplear en el any en preguntas o en negativos y el some siempre positivos. ¿Verdad? El son puede ir en preguntas y en respuestas positivas. ¿Quién más quiere participar?
¿Alguien más? ¿Uno más? Ya no más. Ok, ¿tienen dudas? ¿Les costó hacer las preguntas? Sí, me costó. Sí, le costó, pero lo hizo bien, al final lo hizo bien, ¿verdad? ¿Pudieron comprender un poco sobre el tema? Sí. Vamos a seguir en la clase de mañana haciendo el knowledge check, ¿verdad? Sobre este tema. ¿La clase terminó? Ok. No hay preguntas, ¿verdad? No. ¿Jessica? No. ¿Teacher? Yes. Teacher, una cuestión. Yo hice una pregunta, pero yo usé el are there some mangoes? Ok. ¿Hay algunos mangoes? Sí. ¿Are there some mangoes? Yes. Yes, there are some. There are some. Or no, there aren't any, ¿verdad? Vaya, si se fijan ahí, utilizo otro auxiliar, que fue el are o el is, ¿verdad? Y siempre se utiliza el some o el any, dependiendo si es positivo o negativo, o es pregunta, ¿ok? Bueno, chicos, ¿es todo? ¿Sí? Vaya, pues buenas noches. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye-bye.